les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. En esta cabina estamos Mario Kempes y Fernando Palomo. Hoy tendremos acción en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Hoy el Porto estará cruzándose ante el Chelsea. Así es, Fernando. Acá comienza la aventura para llegar a la final. No te vas a reír de lo que digo. Si vos ganas de local y empatás de visitante, seguro que te va a clasificar. Para el Porto. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. El Porto asegura a sus clubes que a sus pares, a otros equipos de Europa, les gustaría imitar en muchos sentidos. Compran barato, venden carísimo. Hay varios equipos, ¿eh? Hay varios equipos que tienen esa costumbre, que buscan jugadores que no tengan tanto nombre para después venderlo, porque son muy buenos. Estos son los jugadores que defienden la camiseta del Chelsea. Kepa Arrizabalaga estará defendiendo el arco. Antonio Rüdiger trabajará junto a Zuma en defensa. N'Golo Kanté saldrá con Jorginho en la mitad de la cancha y jugarán con el único atacante que tiene el equipo que tenemos en cancha hoy. Empieza a rodar la pelota, nos ponemos las pilas. Ahí se viene y lo va a tener Alex Telles. Muy inteligente cambio de frente. Mateo Kovacic. Comienza una nueva fase de grupos en el torneo de clubes de mayor jerarquía en el planeta Fuchibol. Hay algunos que disfrutan de esta Champions League y hay otros que la sufren. Suárez. Musa Marega. Sergio Oliveira, ese disparo que ve la defensa. Es una gran ocasión para disfrutar de estos dos jugadores, Mario. Su peso en la cancha es indiscutible. Estos en cualquier momento te pueden cambiar el rumbo del partido. Son puro talento y creatividad. Y continúa por el costado. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Esta puede ser buena. Alex Telles. Ahí va avanzando con la pelota. Balón cargado de peligro. ¡Gol! Ahí lo tienen, el Abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. ¡Qué belleza de ejecución! Por más que se hubiera quedado el arquero, no llegaba. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Sergio Oliveira. Uribe. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Una patada alevosa, eso es para tarjeta roja. Cualquiera se puede levantar sabiendo que el rival tiene uno menos, ¿no? Podrá cambiar
el rumbo del partido con este Roja. Ahora los compañeros van a tener que seguir más concentrados que antes. Todavía van arriba en el marcador. Así que, tranquilidad. Jesús Corona. Desde la banda puedes entrar. Sergio Oliveira. Sergio Oliveira. Suárez. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. ¿Me explicas a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explica, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Muchachos, trabajemos durante la semana los corners. Jorginho. Tammy Abraham. Interceptando el pase. Jesús Corona. Bien abierto. Uribe. Sergio Oliveira. Esta puede ser buena. Puede seguir la diagonal. Le queda la pelota, a ver si puede recuperar la iniciativa. Posibilidad de la contra, ojo. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Ojo que lo puede empatar. Qué manera de aprovechar la velocidad. Se descolgaron maravillosamente y terminaron esta jugada como merecía, con gol. Un resultado, Mario, que no refleja el trámite del partido, porque el rival había sido extremadamente superior. No importa que sea superior, las oportunidades hay que aprovecharla. La clave es el momento cuando cayó el gol. Brillante cambio de juego. Musa Marega. No puede quedarse con la pelota el Chelsea. Díganle a mamá que en dos minutos están ahí cenando con ella. Fácil recuperación del balón. La banda es lo que quieren tocar ahora los Blues. Se van corriendo los árbitros al descanso. La roja que sacaron los deja ahora comprometidos con lo que queda de partido. Está claro que la frustración es grande de los hinchas, pero bueno, tranquilo, todavía quedan 45 minutos por delante. Silbato del árbitro, arranca el segundo tiempo. Este campeonato arrancó, pero a todo gas. Se va metiendo por la banda del Chelsea. Ahí va la pelota en el área. Suárez. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Bueno, estoy seguro que en el segundo tiempo irán en busca de esos tres puntos. De momento hizo el gol del empate y me parece que eso está bien. Suárez, esa pelota no es más de ellos. Ah, se viene a recibir la pelota, ahora tiene que soportar la marca, pero sigue con la pelota. Sergio Oliveira va a levantar la pelota y patea. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Se cruza para taparlo. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Alex Tellez. Muy buena tajada del arquero. Y la verdad que en tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta es importantísima. Este equipo, el momento en que se le ocurra ajustar un poquito en la definición, va a ser un espectáculo. Va
pasa problemas el Chelsea con la pelota. Corta bien esa pelota. Kepa Arrizabalaga. No puede quedarse con la pelota el Chelsea. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Sergio Oliveira. Jorginho. Mateo Kovacic. Pasa problemas el Chelsea con la pelota. Alex Telles. Uribe. Musa Marega. Marega. ¡Gol! Para esto es que estaban jugando, Mario, para ponerse arriba. Han hecho todo bien y se merecían este triunfo. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Quedan 15 minutos en este partido. La banda es lo que quieren tocar ahora los Blues. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Lo están presionando cerca del área. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Canté. Esta puede ser buena. Azpilicueta. Mateo Kovacic. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. Estamos en el 86-4 para que nos digan cuánto le suman. ¡Gran ocasión de París, papá! Queda todo en el olvido después de esta situación. Un partido para vivir de pie a uno se define. Suárez. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Canté. Muy mal Canté en la entrega. Se terminó. Se terminó el partido ya y en la fase de grupo de la Champions le pueden sumar una victoria. Vaya partido que ha jugado este muchacho. Hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.